¿Cómo están, amigos? El micrófono Truquín. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Saludos para todos mis suscriptores en cualquier parte del mundo. Así para no fallarles. Bueno, amigos, este es un video bien cortito. Vamos a probar una salsita que acabamos de conseguir. Una salsa muy famosa. Ahorita en el 2020-2021. Y se las voy a mostrar. Espero les guste este videito que estoy haciendo ahorita, aquí en la noche. ¿Qué hora son? Son las 9:14. Y aquí tenemos unas papitas. Según dice que es para botanas, para mariscos y botanas. Ok, amigos, déjenme voltear la cámara para mostrarles. Bueno, amigos, pues aquí eché las papitas. No quise llenarlo mucho, así poquito. Bueno, vamos a echarle la salsita esta que acabamos de conseguir. Miren nada más cuál es. Salsa La Camañanga. De Lencho 4x4 y el marisquero. Soya con chilpetín, desde Guasave. Desde Guasave, Sinaloa. Y así es, amigos. Bueno, vamos a destapar aquí. Ok. Según esta es la más picosa, porque esta es la negra. Hay dos, una negra y la otra es roja. Según esta es la que está más spicy. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va, amigos. Está bien spicy. Vamos a echarle un poquito más. Pues así es, amigos. Está picosita esta salsita. Ay, ay, ay. A ver, no se deja agarrar. Está muy rica. Está bien padre. Si comes una comida y si no pica, no es comida, o sea, tiene que picar. Salsa La Camañanga, desde Guasave, Sinaloa. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Desde Guasave hasta el estado de Texas. No puedo creer ahorita la tecnología de que ahorita cualquier cosita que miras en la televisión o en el YouTube lo consigues. Bueno, amigos, que pasen buenas noches. Se me saltó un poquito el moquillo. Bueno, amigos, que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Saludos para todos mis suscriptores de cualquier parte del mundo. Y recomendable. Saludos, buenas noches y nos vemos a la próxima. Chao, chao.